¿Y cómo están, familia remasterizada? En el día de hoy vamos a abrir un archivo secreto de esta temporada 2 de Gotham Knights, ya que les voy a enseñar cómo convertirnos en un agente de espectro o sombra, dependiendo del que tú elijas. Pues muy bien, perdón si no han tenido muchos videos esta última semana. Lo que pasa es que he estado de vacaciones y no se ven así, más o menos se ven así. O sea, imagínense estar entre todo ese quilombo ahogándose. Bueno, vamos a lo que les importa. Y el primer paso para poder ser un miembro de la agencia es consiguiendo la skin de Brutus. Una vez tengamos esto, chicos, deberán completar todos los desafíos de informe de Brutus que hemos tenido en estas dos semanas. Una vez hagamos esto, nos dirigiremos a la cámara de agentes, donde verán que justo al lado de la imagen de Brutus dice urgente. Damos a entrar y nos encontraremos con que podemos elegir uno de los estilos, sombra o espectro. Elijan muy bien el que quieren, chicos. En este caso yo voy a elegir espectro. Las misiones en ambos casos son las mismas, y quiero decirles que esto simplemente es estético, no hay ninguna ventaja para algún u otro bando. Una vez selecciones tu bando, te va a decir que tienes que completar un desafío final, el cual es robar los planos, ya sea del yate, la plataforma o el tiburón. En ambos bandos es el mismo desafío, así que les voy a enseñar la ubicación de los planos de seguridad del yate. Bien, pues yo entré a lo muy Chuck Norris en busca de esta computadora, en busca de estos planos de seguridad. Bueno, nos vamos a la sala de miras y una vez estén aquí, chicos, rompan el piso sin ningún tipo de miedo. Nos encontraremos en la parte de la bóveda. Tengan cuidado con las personas que tienen minigun y ametralladoras. Simplemente ignórenlas y traten de no morir en el intento. Y salgan por la puerta del pasillo, la que estarán viendo a continuación. Lo que estamos buscando es esta computadora. No, Agustín, eso no. Quita, no, idiota. Subnormal, no, eso no. Es lo que está justo al lado. Eso, esa es la computadora que necesitamos. O bueno, en este caso son los planos de seguridad plasmados en una computadora. Bueno, deberán acercarse a esta computadora y una vez estén en ella, deberán mantener presionado el botón cuadrado o triángulo dependiendo qué configuración tengan. Una vez tengan los planos, chicos, simplemente échense a la fuga y diríjanse a la ciudad más cercana. En este caso se trata de acumulaciones airadas, así que bueno, nos dirigimos hacia allá, donde tendremos que buscar estos buzones de correo. Si eres de sombra, elegirás el negro y si eres de espectro, elegirás el blanco. Ambos se encuentran en el estacionamiento y entrada de acumulaciones airadas. Y como les digo, si eres de sombra, te dirigirás hacia este buzón de color negro. Pero por si otro lado eres del equipo de espectro, deberás buscar el buzón de correo, el color blanco, que se encuentra justo al lado de la entrada. Y listo, chicos, de esta manera completarán el desafío final de espectro y sombra y desbloquearán su estilo y se unirán a la agencia. Decirles, chicos, que no hay una especie de ventaja, es simplemente estético esto que elegimos. Si queremos ser de espectro o sombra, de verdad no importa mucho, es simplemente, como les digo, estática. El que te guste más, elígelo y eso sería todo. Y pues una vez ya tengan su traje, pues simplemente gócenlo. Quiero recordarles también que dentro de una semana podremos elegir también los estilos de sombra y espectro para Tenetina. Y si elegiste espectro en esta skin, podrás elegir sombra sin ningún tipo de problema en el próximo traje. Ahora bien, chicos, hasta aquí terminaría el video de hoy. Ha sido un video bastante corto, pero me ha gustado hacerlo, bastante divertido e informativo. Y sin nada más que decir, nos vemos en próximos videos que ya estoy de vuelta. Y sin nada más que decir, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada del maravilloso mundo de Gotham Knights. Cuídense mucho y bienvenidos a la agencia, agentes. Mm-hmm.